Contento porque retomamos la fiesta carnavalera, ¿no? La habíamos abandonado en el 2020 por la pandemia y ya después al año siguiente se hizo complejo, porque es un ritual que tiene sus requisitos y el requisito fundamental es que podamos estar todos juntos, ¿no? Y estuvo complicado para eso, así que felices de retomar esta costumbre, este festejo. Y también nosotros estábamos complicados porque la Mutual había perdido su lugar durante el 2021 y ahora gentilmente apareció una sociedad de fomento, la Sociedad de Fomento 25 de Noviembre, que nos ofrece un espacio donde podamos llevar adelante las actividades, prepararnos para el carnaval. En ese sentido, ¿qué van a hacer? ¿Talleres? Vamos a hacer talleres de realización de máscaras, vamos a preparar el momo, que tradicionalmente se quema para el cierre del carnaval, y empezamos ya mañana, viernes, va a ser todos los viernes y sábados a las 19 horas. La sede de la Sociedad de Fomento 25 de Noviembre es Aguilar e Irigoyen, así que ahí está abierto a toda la comunidad. Niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, quien quiera participar del carnaval puede ir. Ahí vamos a hacer el trabajo más práctico, ¿no? Porque el carnaval lo vamos a desarrollar en otro lado, lo vamos a hacer donde lo hacíamos siempre, que es la ex estación de trenes, el Provincial. Bueno, así que de a poquito recuperan la sede y también empiezan a llevar a cabo talleres. Exactamente, es un volver a poder llevar adelante algo que es tradicional dentro para nuestra mutual desde el año 2008 que hacemos el Carnaval Popular, así que felices por eso, por retomarlo, por volver a juntarnos con la gente, por preparar. Del carnaval es hermosa la noche propiamente dicha, pero también todo el proceso anterior, es todo un mes de trabajo intenso. Bueno, ¿cómo es el trabajo en el taller de máscaras? En el taller de máscaras, como en el taller de momo, digamos, primero con todos los que están presentes, hacemos una reunión tipo asamblea, ¿no? Se proponen temáticas para trabajar, que obvio la temática de la peste no va a estar por fuera, porque es lo que todavía seguimos impactados como humanidad. Y a partir de la temática se empieza a dialogar, a dibujar, a bocetar, y después, bueno, empezamos con las técnicas, porque algunas personas que van saben cómo llevar adelante una técnica y otras necesitan más acompañamiento. Pero lo primero es ponernos de acuerdo, bueno, ¿qué tipo de máscaras vamos a hacer y cómo las vamos a hacer? Y en función de un tema. Nuestros carnavales siempre tienen un tema. ¿Cuándo se va a festejar el carnaval en la estación en Provincial? La estación va a ser el día sábado, perdón, domingo 26 de febrero, ¿sí? Porque tuvimos que acordar con las otras organizaciones que hacen carnaval, con la Mutual Popular Arrebatando Lágrimas, con la Mutual Sicuris, que ellos también, ambos están preparando sus carnavales, así que acordamos los días y a nosotros nos tocó el domingo 26. Bueno, ¿la gente ya directamente puede acercarse a la Sociedad de Fomento para empezar o tiene que anotarse previamente? No, mañana viernes a las 7 de la tarde, quienes se acerquen, ya empezamos a trabajar. Y los sábados trabajamos con momo y máscaras y a la vez ensayamos la obra de teatro que vamos a presentar.